continuar con hulapeos de forma inclinada. El movimiento básico va a ser manejarlo adelante y atrás, ya lo hemos visto. Ya teniendo ese movimiento, vamos a ponernos un poquito de perfil. Lo vamos a impulsar, aquí ya va inclinado. El movimiento va a ser ligeramente de abajo hacia arriba, teniendo como base el movimiento adelante y atrás. Entonces vamos a hacer un poquito bajar, luego impulso, como si quiera aventar el aro hacia el techo. ¿Sí? Entonces teniendo ese movimiento, aquí lo voy impulsando. Puedo empezar con el empujón, y aquí lo voy impulsando. ¿Sí? Es sencillo, nada más es cuestión de práctica. Siempre darle el empujón, porque si no le doy el empujón hacia arriba, se va otra vez a la forma horizontal. Entonces sí es necesario estar bajando y subiendo, bajando y subiendo. La contraparte va a ser hacerlo inclinado, pero para hacia atrás. Entonces voy a iniciar con los pies juntos. Lo voy a impulsar de forma inclinada para que me ayude. Algunos dicen que les puede ayudar un poquito el movimiento de rodillas. Sí les puede ayudar. Pero también hay que cuidar el impulso que sea de abajo hacia arriba. Todo el tiempo el abdomen manténgalo un poco contraído. Sí, le agregan un brinco también, se puede hacer. Ya dominando de forma individual cada movimiento, inclinado al frente o este, los podemos estar combinando. Entonces aquí al frente me giro en dirección a la dirección que lleva el aro y lo voy combinando. Empujón, empujón arriba. Y bueno, creo que ya es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.